Hi guys, welcome to my channel. My name is Tati. Buenas, buenas, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hornear un par de caderitas sin huesos y aquí tengo unos mulitos. El producto que voy a estar utilizando es Instant Pot GEM, las siglas en inglés. Y sí, pues vamos a empezar. Ok, so primero voy a utilizar parchment paper, es un papel para cocinar, para hornear, ¿verdad? No se quema. Ya yo tengo mi pedacito aquí. Ok, no tiene nada, solamente el papel que le puse ahora. Voy a utilizar la raca, así. Voy a cooking spray, rociar con mantequilla, ¿verdad? O aceite. Ok, un chipito. Vamos a poner la carne. Mira qué linda, ya está sazonada. Yo recomiendo mucho que sazone la carne una noche antes, un día antes, ¿verdad? Para que coja ese saborcito sabroso, ¿ok? Mi recomendación. Vamos a ponerle un mulito aquí. Trata de que la carne no toque la base de al lado, que no la toque. Okay. Y qué rico, qué lindo. Ok, ahí está. Vamos a ponerle este por encimita. Ok, so déjame enseñarles cómo se ve por dentro. Así se ve por dentro, como ven, tiene papel para cocinar en el fondo, tiene la raca y tiene la carne. Asegúrese que la carne no toque la base, el alrededor, porque se puede quemar, ¿ok? El sartén que voy a estar utilizando es este, que es para hornear, bake. Hay otra opción que puedes utilizar, que es el roast. Por lo que tengo entendido, este cocina más rápido y este cocina un poquito lento. So, voy a utilizar este. 350 está bien. Lo puedes ajustar a más temperatura o menos temperatura. So, usted decide. El tiempo es este, el time. Yo lo voy a poner por una hora y lo ajusta más y menos. Ok, so, una horita y ya. 350, una hora y esperamos. 2000 years later. Hola otra vez, so ya se terminó la hora, so vamos a ver cómo se ven la carne. So, así se ve. So, vamos a coger un cantito aquí. Okay, vamos a abrirlo para que vean cómo se ve por dentro. Ahí está. Okay. So, si lo quieres más crispy, lo puedes dejar para más tiempo, pero así nos gusta a nosotros. Y sí, ya está dentro de una hora. Como dije, lo puedes dejar para más tiempo si quieres. Le vamos a echar barbecue, so vamos a coger todos aquí. A mi esposo le gusta así, a mí me gusta más crispy. So, cuando hago carne para mí, yo lo dejo como por hora y media, so para que estén un poquito más tostaditos, ¿ok? Se quedó una carne ahí. Vamos a poner el resto aquí. Se deja comer. Ok. Esa es una buena señal.
estoy usando barbecue. Cualquier barbecue que le guste a ustedes. Y me gusta añadir miel. Porque así el barbecue no está tan fuerte, ¿okay? Sino que le da un saborcito dulzón, diría yo. So, lo mezclo. Esto es opcional. A nosotros nos gusta el barbecue. Solo añadimos barbecue, si no se lo puede comer así. Lo puede servir así. ¿Ok? Ñam, ñam, ñam. So, una cosa que les quiero enseñar aquí, mira, la razón de que yo utilizo papel para cocinar, mira, me facilita a mí limpiar el hornito, por eso yo lo utilizo mucho, es solamente opcional, es un consejo que siempre les doy, ayuda mucho, como ya vieron, todo el aceite, la grasa va encima del papel. Si se sobresale está bien, pero no es tanto, ¿ok? So, por eso aconsejo mucho que utilice el papel. Está bueno. Se deja comer. So, espero que les haya gustado cómo se hace la carne, cómo se hornea la carne en el device, que se llama Instant Pot GEM, las siglas en inglés. Sí, espero que lo hayan disfrutado. Inténtalo, dale un me gusta a mi video, suscríbase si aún no lo ha hecho. Y sí, me verán la próxima vez.